Por favor, Francisco, decile algo. A mí no me hace caso. ¿Vos viste la cara que tiene? Sí, ¿hace cuántos días que está así, que no duerme, que está preocupado? Sí, claro. Tiene que ir a descansar, no es saludable. Sí. Ahí está. Mi amor. Mi amor. Estoy preocupada. Por favor, tenés que descansar un poco, segundo. Me quiero quedar un tiempo más. Un tiempo más no. Ya estuviste hace muchas horas sin comer, sin dormir. Andá, a descansar, recuperate, reponete. Así no servís para nada. Vale, andá. ¿Sí? Yo sí, bueno, si hay novedades con Tony, te juro que te aviso enseguida. ¿Sí? Va. Muy bien, vamos. Dale. Vayan, vayan. Gracias. Vamos. Bien. Hola. Hola. ¿Quieres un café? Sí, me lo preparás vos. Sí. Che, no me trates así como si fuéramos desconocidos. ¿Francisco? Yo te extraño. Toma. Te extraño. Bueno, Francisco, ya hablamos. Ya te dije que lo que pasó entre nosotros... que estoy arrepentida. Y lo sabes. Sí. ¿Y qué tiene que pasar como le pasó? Como lo que le pasó a Antonio para darnos cuenta que la vida es una. Y hay que vivirla y hay que... y hay que ser felices. Vos y yo tenemos que estar juntos. Bueno. ¿Permiso? ¿Sí? Linda la princesita. Menos mal que entré yo y no el rey del hospital. No sé qué decir ni por qué lo decís. Me imagino.